Buenas tardes a todos. Únicamente para dejar en claro, ha sido un tema un poquito polémico, si los magistrados actuales que están en funciones tienen o no derecho a una posibilidad de reelección por 15 años. Dejar en un punto en claro de cómo vota esta representación legislativa, con conocimiento de que existe un artículo segundo transitorio que establece que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las personas titulares de las magistraturas que se encuentren en funciones concluirán sus cargos según los periodos para los cuales fueron designadas, conservando su derecho a la reelección del cargo según sea el caso, atendiendo a las disposiciones vigentes al momento de su designación. Bajo esta determinación, quienes se encuentren en el ejercicio del cargo, evidentemente no podrían tener derecho a los 15 años de los que se habla, sino de acuerdo a la legislación que se encontraba en el momento en que fueron electos. Es así que no tendrían la duración o prórroga a 15 años más. Bajo esta determinación es que sí o sí estaría aprobando esta reforma en el contexto de no tener la posibilidad de tener esa posible reelección bajo 15 años, ¿no? Nada más dejarlo constancia en actas, toda vez que esto, pues bueno, fue parte de un dictamen en el que se planteó dentro de los transitorios, y para que no haya una cuestión de posible interpretación sobre que si tienen o no derecho a esta posible reelección, yo nada más dejarlo en claro, bajo este contexto estaría votando. ¿Sería cuánto?